jugar fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión entre el Infantil B y el Real Majadahonda de la División de Honor Infantil, grupo primero, jornada quinta en el campo. Dos equipos, empezando como siempre por el nuestro, con Álvaro en portería, con Valde, Junior, Rubén e Isma en defensa, Mateo por delante, Totó y Brian Bugarín le acompañan, una banda para Matías, la otra para Hugo Manero, arriba Ayman. Ese es el once inicial que presenta Juan Carlos Duque ante el Rayo Majadahonda, que es decimotercero y que juega con este once, con Jorge en portería, con Pipe, Bolaños, Álvaro y Mateo en defensa, Guti y Martín en el centro del campo, una banda para Naz, la otra para Ovejero, la media punta Igna, arriba Ochoa. Julio J. Sánchez. La semana que viene, digamos, cinco jornadas, cinco victorias, ¿no? Así que a ver qué nos depara este partido. Suben los jugadores altos que tienen, sobre todo en zona defensiva, el conjunto majariego. Ahí va Ovejero con la zurda, la coloca al segundo palo. ¡Qué buen balón! El remate y gol. Lo estábamos diciendo, que era muy peligroso este equipo. Fíjate la envergadura del autor del tanto. Creo que ha sido el propio Naf. Baños, vamos a verlo repetido. Pero se adelanta el Rayo Majadahonda con ese remate, creo que es de Bolaños, el sí, dorsal número 5. El... Pero bueno, ya fueron capaces de darle la vuelta en aquella primera jornada, pues ahora tendrán que saber el córner primero. La pizarra de Juan Carlos Duque, la pelota que viene hacia la parte izquierda, el centro, buen balón. Qué lástima, porque estaba Junior ya, hizo incluso el movimiento de remate, pero no pudo anotar, no pudo rematarla. Esa pelota peligrosa que venía muy bien desde la banda izquierda, despeja Álvaro. El Real Madrid que empieza a crecer un poquito en el partido, que empieza, es al Rayo Majadahonda, que de momento nos está generando una gran sensación de equipo, ¿eh? Está muy bien colocado en el campo. Qué bien Mateo Pozo la deja, vamos a ver que es un 2 contra 2 ahora. La apertura de Manero para Ayman, Ayman que puede dejar correr la pelota, le gana la posición, sigue Ayman, línea de fondo, va a meter el centro. Qué buen centro había sacado a pesar de... Estuvo muy atento Jorge para atrapar la pelota. La verdad es que muy bien. Aguanta ahí. Lo que pasa es que es muy difícil cuando pugnas con un defensa que como no dejo de creer y le fue bien. Peligro otra vez de Igna. Igna que se tira al suelo, se lleva la pelota, pero vino bien al cruce Rubén. Naz. Uy, cuidado, cuidado que es penalti. Cuidado que ha pitado penalti el árbitro en esta jugada tan extraña, porque cuando ya tenía la pelota dominada el jugador del Real Madrid, se interpuso en su camino. Forzado ese penalti, vamos a ver la repetición porque no están muy de acuerdo los jugadores del Real Madrid. Quizá puede que al... Desde los 11 metros preparado, Albert bajo palos. El Real Majadahonda que tiene la oportunidad de anotar el segundo tanto en el partido. Ahí va Guti, la parada de Albert, le queda muerto. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Porque el rebote, el rechace, le quedó de nuevo a Guti, que no falló. Después del penalti, adivinó perfectamente la trayectoria, hizo una gran parada. Lástima que no pudiese enviar el balón. Y que tiene que tratar de darle la vuelta a esto, porque tiempo material hay, aunque va a ser difícil. Está totalmente pegado a él y, bueno, está complicando todo. Vamos a ver Manero, que intentó el disparo, le botó mal justamente antes de golpear a la pelota. Pero hay que insistir en ese tipo de jugadas porque Manero tiene un grandísimo disparo. Dorsal número 11 y fíjate lo que le dice Juan Carlos Duque. Confía, ¿eh? Confía, porque efectivamente hay que confiar en estos chavales. Fíjate qué bien se marcha, se abre el espacio, pero le pega al suelo Manero. Entre líneas el toque de Naz. Pero a través del Real Madrid, aunque no sale bien, la pelota por la parte derecha, Pipe que la cuelga, Albert muy seguro. Trapó bien la pelota el guardameta del Real Madrid. Bueno, pues ha dado un pequeño paso atrás el infantil, presionando muy bien estos últimos balones y recuperando en esa salida esa banda. Tiene que templarse un poco. Lástima, no llegó Bugarín, que se había colado por ahí. Le toca a Ayman, Ayman para Mateo Pozo. Mateo que le abre, manda derecha, necesita alguna ayuda ahí Matías. Matías que hace un recorte, no necesita a nadie. Se mete en traje, disparo. La saca con el pie, el primer disparo a portería, el primer susto que pedíamos. Ha llegado Julio. De alguna manera se lo piense más el Rayo Majadahonda a la hora de intentar ciertos ataques. Entró la jugada Matías, ¿eh? Se fue de su par, encontró la opción de disparo y con los pies. Yo entiendo que lo normal al principio pues ser un poco prudente. ¡Qué buen balón en velocidad! Vamos a ver qué puede llegar Nacho. Nacho dentro del área la puede poner. ¡Nacho que la pone! ¡Llega Ayman! ¡Uy, penalti, no! Dice el árbitro que no. Dice el árbitro que se levante Ayman. Sí, parecía. A ver esa jugada en la que Nacho mete el centro. Ayman llega. A mí me da la sensación de que con la rodilla, el de que vuelve a meter para Raúl. Raúl hace un buen recorte, le están agarrando, sale bien Raúl de regate, está aportando mucho Raúl Andrei. La pelota en velocidad para la llegada por la parte derecha, puede meter el centro Nacho, Nacho mete el centro, ¡buen balón! ¡Fuera! ¡Qué
pena porque era esa. Era que ha cambiado mucho el panorama y el que lo ha cambiado es Juan Carlos Duque desde el banquillo con sus cambios. Raúl está aportando muchísimo, Nacho llegando y siendo muy profundo. Lástima que Ayman se haya marcado. Sacar la pelota a Mateo Pozo, se abre Yago Manero en la banda. Tiene cerca a Raúl, pero prefiere volcarla arriba. La pelota controlada dentro del área para Nacho, lástima. Que tuvo la tentación. Sí, tío, sí, que, ha habido qué pena, la verdad. Porque... apareció muy bien. Está de que es un equipo distinto. Vejero que la cuelga, el punto de penalti, salta y lo hace bien Mateo. Despeja la pelota Junior, cuidado con ese disparo. Oh, Albert, que ha atrapado con mucha seguridad. No era. Pues de nuevo la repetición de esa acción y ese disparo cuando buscaba el contra. Precisamente para David, David que filtra el pase, que viene, ha dejado correr la pelota a Bugarín. Bugarín que se puede marchar, la está esperando Enzo. Enzo que la puede llegar al segundo palo. No llegó porque se interpuso en su camino Gaby, dejándonos detalles de mucho talento. Muy buen talento. Movimiento, efectivamente. Sin tocar el balón, con mucha inteligencia. Creo que el remate llegó un poquito mordido y por eso llegó también la defensa. Sale muy bien Mateo, que se va de tres. Sigue Mateo Pozo, la abre para Estefano. Estefano dentro del área, la pone para Enzo. La para de Gaby. Estefano que lo hace de cine, gran remate de Enzo, ¿para dónde Gaby? Pero estaba con la cañita y Bugarín para hacer el 1-2, hay partidas. El jugador ha completado en el centro del campo. La jugada todo bien, pero efectivamente el que rompe. David que la deja para Mateo, Mateo control orientado para perfilarse hacia la parte derecha del ataque del Real Madrid. Se marcha Raúl, madre mía qué calidad tiene Raúl Andrei. La pone a la espalda, fenomenal esa pelota para Bugarín. Bugarín que llega con ventaja, línea de fondo. Muy bien. Corte Bugarín, vamos a ver, se va a meter dentro del área. Sigue Bugarín, cae al suelo. Y dice el árbitro que no hay nada. El talento del Real Madrid, vemos de nuevo la jugada. Vaya pase, vaya jugada de Raúl. El recorte de Bugarín fue sensacional. Ahí se tira Pipe. Y luego, Mozas presionando, la pone arriba, la pelota para Estefano. Estefano que mete un buen balón para Nacho, que controla con el muslo, sigue Nacho. Nacho que se puede marchar, hace un autopase, se mete a la entrada de Nacho, la puede poner atrás. El balón que rebota en Álvaro, otra vez Nacho, hasta el final la persiguió, pero no pudo meter. Nada, muy buena jugada, la verdad, cómo aguantó. Aquí debía haber centrado. Muy inteligente, sí. De primeras, porque ya llegaba a cumplido, pero estamos en tiempo de prolongación. Tiene que ser largo en esta segunda parte, se ha perdido mucho. La pelota para Junior, Junior para Enzo. Enzo en la apertura, mano izquierda. Por ahí aparece Bugarín una vez más. Incansable, mete el centro. Demasiado cerrado, Gaby se le escapa. Uf. Estaba dentro Junior. Sí, la verdad es que asustó a los jugadores de su equipo. Pero bueno, estuvo... Tuvo seguro. El minuto que es. Y pita al final. Y pita al final el árbitro con el enfado de los chavales del Infantil B. No ha podido ser. Infantil B 1, Radio Majadahonda 2. Julio J. Sánchez, muchas gracias. A vosotros. Se quedan en Rama y Televisión con el Infantil A ante el Alcalá. Hasta la próxima. Eso es, Víctor. Es...